En el municipio de Molango, específicamente en la localidad de Atesca, se llevará a cabo el primer concurso de calabazotas criollas, evento en el que se pondrá a prueba la muestra de la calabaza más grande, con la que se busca promover el turismo sustentable en la zona e impulsar la economía de la comunidad. El grupo cultural de Pato Luna será el encargado de llevar a cabo este certamen. Con el objetivo de generar un impacto cultural a través de la creación de tradiciones que perduren no solo en lo local sino a nivel estatal, Miguel Ángel Ramos, organizador del evento, manifestó: "Hay que sacar las tradiciones a flote y mostrar que Atesca tiene una historia que contar para las próximas generaciones". Tras lo cual, agregó que las calabazas de más de 10 kilos son un gran atractivo que el público debe conocer. Este 28 de octubre, en la laguna de Atesca, que se ubica a dos horas de la capital hidalguense, se realizará el concurso que premiará a los primeros concursantes que se presenten con las calabazas de mayor peso, otorgando una recompensa monetaria. Ramos extendió la invitación a todos los hidalguenses para que participen y conozcan el cuerpo de agua, que es orgullo de la localidad y representa un legado que trasciende el tiempo y conecta a las generaciones. Oscar Recendis. Para mezquitar al día.